transición. En realidad eso es la adolescencia. Transición. Es una etapa entre la pubertad y la juventud adulta. Una etapa que es más corta o más larga dependiendo de las características personales de cada persona. Puedes tener dos adolescentes en tu casa y lo más probable es que van a tener procesos distintos. Las transiciones son eso, transiciones. Cuando yo entiendo que esto es transitorio, que va a pasar, que mi adolescente está en tránsito, pasando de una etapa a otra etapa, tú, como adulto, te vas a relajar, que necesitas relajarte, dejar de estar tan ansioso, y vas a lograr que tu hijo o tu hija entienda que este periodo no es para toda la vida, es un momento. Los padres olvidamos de una forma pero abismante nuestros miedos, nuestros conflictos, nuestros errores y todo lo que vivimos en la etapa adolescente, cómo detestábamos algunas cosas que nuestros padres hacían. Lamentablemente terminamos haciendo lo mismo, haciendo que nuestros hijos o hijas nos odien, nos detesten por las cosas que hacemos. Si entendiéramos que es un periodo de transición, que nuestra misión es acompañarlos para que este periodo de transición sea lo menos complicado posible y que logre el propósito de la transición, que es prepararlos para la vida adulta, que es prepararlos para la etapa donde tendrán que asumir responsabilidades que en este momento no están en condiciones, están recién aprendiendo a asumir ciertas responsabilidades. Hacerse cargo de la propia vida. De eso se trata la adolescencia. Prepararlos para hacerse cargo de su propia vida. Y es un periodo de transición donde aprenden lo que significa hacerse responsables de sí mismos. Y los padres estamos para acompañar ese periodo de transición. He sido docente de adolescentes por muchos años, de jóvenes universitarios por muchos años. No soy brujo ni adivino, pero a la semana de estar con ellos ya sé de qué hogar vienen. Sé quiénes vienen de hogares restrictivos, de hogares autoritarios, sé quiénes vienen de hogares negligentes y sé quiénes vienen de hogares donde hay una dirección positiva. Se nota. ¿Y cómo se nota? Por la actitud que ellos tienen hacia sí mismos, por la manera como resuelven algunos problemas, por la manera como enfrentan algunos conflictos. ¿Qué necesita un adolescente? Necesita la preocupación honesta de sus padres, la presencia permanente de sus padres, que los padres estén allí, no para asfixiarlos, porque hay padres que asfixian, hay padres que molestan, llegan a ser molestos porque están queriendo meterse en todo. Y eso no es tu rol, o sea, no es tu función. Eso se hace con un niño pequeño que es totalmente dependiente. Un adolescente se está independizando. El estar presente significa estar presente, hacer sentir al adolescente que tú estás allí para acompañar, para guiar, para orientar, para apoyar, para abrazar, para acoger. Cuando el adolescente siente eso, entonces se genera un efecto positivo y se genera, por sobre todo, seguridad emocional. Cuando eso no ocurre, es lo que se observa en un aula de clase. Chicos inseguros, chicos sin posibilidades de tomar buenas decisiones, chicos conflictivos, chicos y chicas que tienen serios problemas para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque sus padres no han cumplido el rol de estar presentes positivamente en la vida de sus hijos. ¿Para qué estás tú, papá, mamá, en la vida de tu adolescente? Para estar presente. Siento 11 sugerencias para padres de adolescentes. Tony Campolo, un escritor norteamericano, en su libro Carpen Diem, es decir, estar presente, dice que hay un mal de este siglo y un mal que está presente en este siglo, que es la apatía. ¿Y en quiénes más observa la apatía? Es precisamente en adolescentes. ¿Y qué es apatía? Sin pasión, es decir, indiferencia, no interesarles absolutamente nada. ¿Y por qué se genera esto? Generalmente se genera por desesperanza,
por esa sensación de que da lo mismo, que haga lo que haga, porque finalmente voy a ser criticado, no voy a ser valorado, les va a dar al resto de las personas lo mismo, y eso va generando una sensación de apatía. Pero en cambio, si lo que estamos haciendo es algo totalmente distinto, es decir, apoyar, estimular, estar presente, generar esa sensación de seguridad emocional, entonces no vamos a tener jóvenes apáticos. La apatía no es normal, no es parte del ser humano. Los seres humanos apáticos están respondiendo a algo que se está haciendo en sus hogares o a veces en los colegios y no se está haciendo bien. La persona que no es estimulada termina siendo apático. La persona que no tiene reconocimiento termina siendo apático. La persona que no logra descubrir quién es, para qué sirve, hacia dónde va, termina siendo apático. Entonces, ¿cuál es la misión del adulto? ¿Cuál es la misión de los padres? En primer lugar, estimular. Si estimulamos, no vamos a tener apáticos. Aparte de eso, orientar para que logren descubrir quiénes son. Un adolescente que descubre quién es, no es apático. Un mito común en relación con la adolescencia es creer que los adolescentes son rebeldes. Permítanme decirles que yo difiero de ese concepto. Es un concepto muy simplista. Hay miles y miles de jóvenes y señoritas que no son rebeldes. Hay algunos que lo son. ¿Y por qué? Porque la rebelión es una consecuencia de algo que no se está haciendo bien. En 1971, la cantante inglesa española Janet grabó el canto Yo soy rebelde. Han pasado casi 4 décadas y se sigue cantando Yo soy rebelde, porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha amado como debería haberme amado. Y aunque la letra sigue estando vigente y siguen cantándolo, se hace simplemente porque muchas personas les recuerdan a los adultos que su rebelión, su actitud rebelde, es porque no están recibiendo lo que esperarían recibir. ¿Y qué quieren recibir? Lo que hemos dicho en más de alguna ocasión en el contexto de este programa. Estímulo positivo. Estímulo positivo, no crítica mordaz. Cuando un adolescente, un joven o una señorita se siente apoyado, siente que sus padres les aman incondicionalmente, cuando sabe que aunque se equivoque, los padres estarán a su lado, sin amenazas, sin castigos absurdos, sin esa implacabilidad que algunos tienen que les hacen caer todo un elemento encima para hacerlos sentir mal. No. Cuando un adolescente se siente protegido, cuidado, apoyado, no tiene razón para ser rebelde, porque sabe que sus padres están haciendo lo mejor posible para poder generar un mejor ser humano en él. Si entonces, sugerencias para padres de adolescentes. Es sorprendente la cantidad enorme de adolescentes y jóvenes que están involucrados en el mundo contemporáneo tan difícil que estamos viviendo en grupos extremistas. En grupos extremistas políticos, en grupos extremistas religiosos, en sectas. Es absurdamente sorprendente. Y uno se pone a pensar, ¿por qué tantos jóvenes y adolescentes? Hay una razón. Un sinnúmero de estudios que se han hecho muestran de que la mayor parte de los jóvenes que se involucran en grupos extremistas proceden de hogares disfuncionales. Hogares donde el papá y la mamá están más ocupados de sus propios problemas que de sus hijos. Hogares donde los hijos han quedado a un lado. Donde el hijo ha crecido sintiendo de que es un estorbo, de que no importa como ser humano, que sus problemáticas personales no son el centro de atención de sus padres. Y son presa fácil de estos grupos que les hacen sentir en un primer momento como si fueran parte de una gran familia, con un propósito, con una misión. Y eso es atrayente para quienes tienen carencias de tipo afectiva porque vienen de hogares disfuncionales donde
hace tanta falta la presencia de padres y madres que se comporten como tales. Hace falta más padres. Tenemos muchas personas que han procreado seres humanos, pero muy pocos que están asumiendo el rol efectivamente de padres. Padres presentes, padres que están para poder ayudar a sus hijos, para que, entre otras cosas, no se involucren en grupos extremos que finalmente terminan siendo un gran, gran problema para sus vidas. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com. Hablar sobre amor tiene una amplia gama de conceptos que se pueden tratar. Vamos a tratar una serie de temáticas de situaciones que afectan a las relaciones de pareja y afectan a las familias, y es necesario encararlas de una forma positiva.